¿Buscas filtros, aceites y más componentes para tu auto? En Lubricantes Ángel estoy seguro de que encontrarás esto y muchas cosas más para consentir al auto de tus sueños. Lo podrás ubicar en calle Guanajuato, en el barrio de Dolores, en Temascalapa, Estado de México, atendido personalmente por el profesor Alfredo Kopka, donde, aparte del buen servicio al cliente, podrás tener la confianza de dar el mantenimiento mecánico en las mejores manos. Visítalo y compruébalo. ¿Qué tal, amigos de Traveling Temascalapa? ¡Roy, qué milagro! ¿Cómo estás? Bien, aquí dándole a las joyitas que nos encontramos en todos los municipios, ¿eh? Nomás. Oye, bro, veníamos buscando cobre, sí, y encontramos oro. ¿A dónde íbamos para empezar? ¿A dónde íbamos y dónde nos detuvimos? Nos encontrábamos en lo que es la salida de Ixtlahuaca, yendo para Las Quintas. Pero antes íbamos a ver los ferrocarriles que están de este están lado. acá atrás. Para los que vienen Las Pintas, mano derecha, a los que vienen parte de Ixtlahuaca, mano izquierda. Entonces, veníamos a eso, pero antes de eso, nos encontramos una super joyísima. ¿Qué te parece si la dices, Julio? Bueno, ahora sí que lo que nos sorprendió fue un hoyo, vamos a decirle de esa manera. O sea, nosotros dijimos, ¿qué es eso, bro? Sí. ¿Qué es eso? Y dijimos, no, pues se los debemos de traer aquí, sí, a los Travelovers. Y ya se encuentra volando en dron. Ahorita les vamos a decir por qué, porque les vamos a traer estas tomas desde el aire. Lo que nos sorprendió es que, al menos yo paso muy seguido por aquí y nunca había visto esta joyita, sinceramente, sí, nunca y aparte, la había visto. Comentando. Está muy oculto, o sea, muy oculto, porque lo que es la calle, o sea, te encuentras lo que es terrenos y demás, pero está muy, muy oculto. Eso sí, está bien oculto. Y bueno, no les vamos a hacer más la de emoción. Exacto, sí. Vente, Roy, vamos a girar para que aquí los travelers puedan ver esta belleza. Vean nada más. Está enorme. Es como una presa, un jagüey. O sea, no sabemos cómo llamarle a esta. Sí, está demasiado grande, o sea, si lo pueden ver de este lado, está súper grandísimo. No. Ahorita ya está volando el dron. Ahorita les dejamos unas imágenes, pero una belleza. A ver, vamos a dejarles con un pequeño contexto y regresamos porque hay muchas cositas que comentar aquí. Con cuidado, Roy, no te vayas a caer, ¿eh? No te vayas a caer, mi estimado. Porque no, ni te acerques más, ¿eh? No manches. No, hazte para acá. Como 100 años de muerte ahí, ¿eh? No. O sea, vean nada más la tremenda presa. O sea, no les podemos dar unas dimensiones, pero. Es que sí, está grande. Está grandísima. Nada más vean de ese lado. O sea, allá se ve que ha llegado a su máximo nivel. Yo hasta creo que ha de alcanzar más de lo que se ve a piedra, porque, o sea, si te das cuenta, o sea, marca, pero yo siento que ha de llegar más, o sea, pues, lo que yo considero. Pues chance y sí, y algo que se nos hacía irónico es que las tierras de donde nosotros venimos sobre la avenida estaban verdes, estaban, o sea, súper verdísimas, y la mayoría, las que estábamos viendo anterior, estaban muy secas. Entonces dijimos, ¿por qué está pasando eso? ¡Pam! Sacan el agua de aquí. Uh-huh. Sacan el agua de aquí y la ocupan para el riego. Porque de hecho, sí, veíamos que había tubos, sí, a lo largo de, entonces, de todo. De ser, como tú lo comentas, el riego. Y esto alimenta a los partes de lo que es los terrenos. Y los que tienen cultivo, les ayuda, vaya. Y es por eso que en esta parte donde está oculto, está muy verde. Sí, sí, por supuesto. Vean nada más la belleza del lugar que encontramos. O sea, esto es una joyita, sinceramente. Y bueno, ahí está la bomba, que pues la utilizan los campesinos para esto. Y pues sí, la ocupan para el riego. Recalcar que aquí en Ixtlahuaca hay mucha agua. Sí, muchísima agua potable por donde quiera. Hay pozos pequeños y se utilizan para el riego. Sí. No sé si ustedes recordarán, Travelovers, que hubo un tiempo que se estaban llevando el agua de aquí de Ixtlahuaca para la construcción en otros lugares, vamos a llamarles de esta manera. No vamos a entrar mucho en detalle, ya que pues no es nuestra incumbencia eso, pero pues vean nada más cómo es que funciona esta bomba de agua. Aquí se conecta el tractor y órale, padrino. Ve nada más, Roy. No sé si está. No, sí está loquísimo, ¿eh? Yo sí, apenas no vamos ni la mitad, ¿eh? Ni la mitad de lo que es
¿Se le puede denominar como Huawei o o Presa o no sé? Presa, porque no. Sí está demasiado grande, ni vamos ni la mitad, y vamos como al cuarto. Y esta está dos veces más grande que la de Temazcalapa. Era lo que te iba ¿sí o no? a decir. Era lo que te iba a decir. Creo que la de Temazcalapa le llega como más o menos a la mitad, hasta menos. Se queda muy corta. Sí, y esta sí está demasiado grande. O sea, está desde hasta allá, todo esto, hasta acá. No, no, no. Hubiéramos traído las lanchitas. Sí, no, imagínate aquí unas lanchitas aquí, mi estimado. La neta sí queda bien. El lugar y el espacio queda, ¿eh? No. O sea, dentro de lo que cabe sí está bueno, ¿eh? Vamos a dejarlos con unas tomitas del dron a cargo de Marquillos para que se den cuenta de las dimensiones de esta belleza. ¿Qué te parece, Rui? Pues vámonos. Vámonos. Marquillos. A volar. Marquillos, ahora sí que tú ya tuviste la opción de ver el Huawei desde arriba. Desde el aire. Desde arriba. A ver. Dicho volador. No manches, está bien grande. Está más grande que yo creo que la de presa de Temas, ¿eh? Sí, la neta. Y eso que no ha llovido porque se ven las marcas que sube más el agua. Se ve que sube. Mira, simplemente ahí se ve hasta dónde llegan. No, ahora sí que está. Es un dato curioso. Sí. Y fíjate que aquí íbamos pasando y de pura casualidad la vimos, ¿no? Íbamos buscando cobre y encontramos oro, ¿sí o no? Sí, señores. Nada más lo único como que se ve como que es este. Es como agua de riego, ¿no? Como agua para riego. Ah, pero eso sí. Pero pues de todos modos, pues, lo puedes usar. No, y está grandísimo. Está grandísima. Y yo creo, ha de haber otra donde habíamos dicho. Sí, aquí debe de haber varias. Aquí debe de haber varias. El Roy ya está en clase. Eso es todo, Roy. No deja video por ustedes, ¿eh? Primero tu educación y después los vídeos. Hasta en clase viene a trabajar. Ya, Marquillos, despide este video súper cortito donde encontramos oro aquí. Pues, ¿qué decimos? Pues, ¿qué te puedo decir? Que son joyitas de nuestro municipio, ¿no? Y hasta parece que ni están aquí, sinceramente. Es que es bien raro encontrar algo así, ¿no? Sí, sí, y sí. Y luego dentro del municipio, más. Y luego que la gente lo conozca así, súper más. No, no, no. Y ahora sí que está entre Ixtlahuaca y Las Pintas. ¿Estás de acuerdo? Pues de hecho, yo creo que ya está como en Las Pintas, ¿no? O en Ixtlahuaca. Oh, pues quién sabe. ¿Quién sabe? Como a mitad de... Ya la gente a lo mejor por ahí nos sabrá decir. Está michas. Pero está como a la micha. Exactamente. Y está súper cerquita de la carretera, ¿eh? Ah, sí. Así que no hay pérdida. Está como que... a uno o dos minutitos. Nosotros íbamos a esos vagones que están hasta allá. Y ve lo que nos encontramos. Y nos terminamos encontrando con esto, pero... Sí. Sí, pero no se vaya, Travelovers. Les traemos un segundo video de esos vagones. Vamos a explorarlos. A ver qué encontramos. Encontramos, ¿eh? Encontramos, ¿eh? ¿Qué es encontramos? Encontramos, disculpen ustedes el vocabulario. Vámonos. Nos vemos. Sí, gracias, muchachones. Estudiale, Roy. ¿En el mapa aparece? No sé. No creo.